Muy bien, en esta segunda parte vamos a hablar de la ley 24.521 y vamos a preguntarnos, bueno, ¿qué es la ley 24.521? Que tiene que ver con la Ley Nacional de Educación Superior, sancionada el 20 de julio de 1995 y promulgada el 7 de agosto del 95 con el decreto 268-95 en el boletín oficial, ¿sí? También conocida como la Ley de Educación Superior. Decíamos que fue sancionada en el año 95 y esta ley establece el marco normativo para el funcionamiento y la regulación del sistema educativo superior en el país. Es una legislación fundamental que define los principios y objetivos y lineamientos generales para el desarrollo y la organización de las instituciones de la educación superior, tanto públicas como privadas. Entre los aspectos más importantes que aborda esta ley, vamos a encontrar, en primer lugar, entonces, la autonomía universitaria, donde se reconoce y garantiza la autonomía de las universidades para definir sus planes de estudio y gestionar su presupuesto, eligiendo sus autoridades y promoviendo la investigación y la extensión universitaria. Vamos a encontrarnos también con el pluralismo, que promueve la diversidad de enfoques y corrientes de pensamiento en el ámbito universitario, fomentando la libertad académica y el debate pluralista. Otro punto importante que promueve esta ley es la gratuidad y el acceso, ¿sí? Estableciendo el principio de gratuidad en la educación pública universitaria y promoviendo el acceso equitativo a la educación superior, garantizando el derecho a la educación sin discriminación. Un tema que por ahí puede ser debatido, ¿sí? Yo a veces lo cuento desde mi lugar. Si bien la educación superior es gratuita en términos económicos, hay que ver si lo es en términos educativos. Es decir, yo vengo de una educación secundaria estatal, donde las herramientas educativas que a mí me brindó el Estado para ingresar a la universidad, a la universidad, digamos, terciaria, al ámbito universitario, no poseían el enriquecimiento necesario para que yo pueda ingresar, de manera tal que si no hubiera sido por mis padres que me financiaron, ¿sí?, de manera privada un docente particular para que yo pudiera rendir un examen de ingreso e ingresar a la universidad estatal, no lo hubiera hecho porque el abanico de temas que me presentaban para rendir un examen de ingreso no iba en concordancia desde lo que se trabajaba en clase con lo que me pedían para ingresar. No sé si me estoy explicando. Entonces, de esa manera aparece visible esta idea de gratuidad y accesibilidad para todos, pero en la práctica está bastante lejano. De hecho, yo fui uno de mis pocos compañeros, creo que fui el único, de los que pudo acceder a la universidad, ¿sí? Pero por esto, si yo no hubiera hecho, si mis padres no hubieran hecho el esfuerzo, cuando no podían hacerlo realmente, de pagarme un profesor particular en materias que donde yo tenía que rendir un examen de ingreso, no hubiera podido ingresar. Repito, el tema estaba presentado seguramente en lo que es el currículum de la escuela secundaria. Estaba presentado los temas, pero de ahí a trabajarlo no alcanzaba el tiempo, había un atraso y el docente tiene que evaluar a todo el estudiantado para desde ahí decir, bueno, qué temas puedo trabajar y qué temas no. Así que, bueno, desde ese lugar, esta gratuidad y accesibilidad, si bien se hace presente y es real, no sé si acompaña a lo que está pasando antes de llegar a este nivel superior. Bien, otro punto de los que se habla en esta ley es el de la evaluación y la acreditación, donde se establecen mecanismos de evaluación y acreditación de las instituciones de educación superior con el objetivo de asegurar la calidad académica y la excelencia educativa, así como también la participación estudiantil, donde se reconoce la participación activa de los estudiantes en la vida universitaria, en la toma de decisiones, promoviendo su presentación en los órganos de gobiernos de las instituciones. Por último, podemos decir entonces que la ley 24.521 es una normativa clave que regula el sistema de educación superior en Argentina, garantizando los principios de autonomía, pluralismo, acceso y calidad de la enseñanza universitaria. Vamos a ver qué puede llegar a pasar con el nuevo gobierno que está viviendo la Argentina ahora, cuando comience a trabajar
sobre la educación superior, ¿sí? Bien, esto es también a modo de resumen y rápido. Yo les voy a dejar en el campus la ley. Igualmente la pueden googlear para descargar. Son unas 25 hojas, 30 hojas, donde pueden acceder a todo esto que estamos charlando. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.